viento, ahí está, órale. Ajá, nosotros estamos coordinando la recepción de todos los productos que traen, para poderlos enviar a algún albergue, a algún poblado, a donde vayan a dar. Necesitamos que traigan un video, que traigan el número telefónico de la persona que está encargada de algún albergue o de cualquier lugar, de áreas de donación. Con eso nosotros aquí les hablamos, vemos qué es lo que requieren realmente y se les da, ¿no? Aquí se les da medicamentos, se les dan víveres, se les dan ropa, se les dan juguetes, se hacen paquetes para niños de alimento como Gerber, jugos y demás, ¿no? Nosotros aquí única y exclusivamente somos receptores y nosotros diferimos todo lo demás, ¿sí? Equitativamente, ¿no? Sí, en realidad estamos dando alimentos a los rescatistas, a los ciclistas, a médicos, gente de la Cruz Roja, gente damnificada. Tuvimos mucha gente damnificada. Un edificio de aquí atrás ya está totalmente desalojado. Llevo trabajando 27 años de payaso, entonces cuando yo escuché de la dimensión de la tragedia, si yo no puedo a lo mejor sacar cascajo, no puedo cargar nada, pero yo tengo otra manera de apoyar a los mexicanos, que es brindándoles un poquito del don que Dios me dio, que es brindarles alegría, transmitirles energía, buena onda, buena vibra. ¿Por qué no hacerlo? Y como yo lo está haciendo otras más personas. Así que la importancia de esto es sacar de su entorno a los pequeños e incluso hasta a los adultos. La gente nos puede apoyar efectivamente con agua, alimentos, pues medicamentos, gracias a Dios. Ahorita hemos tenido el apoyo de la Cruz Roja, de otras asociaciones hemos tenido el apoyo. Pero aquí nosotros, para poder seguir manteniendo a la gente en apoyo, es agua, alimentos. Si se dan cuenta, tenemos mucha ropa que nos están trayendo, no tenemos en qué empacarla. Bolsas pequeñas para poder los alimentos de los niños. Necesitamos cinta canela, necesitamos marcadores y muchos víveres, que es lo que más se necesita, ¿no? Lo que no son perecederos.